Teoría King Kong es un texto que ya lleva más de 15 años, revolucionó Francia, revolucionó el mundo y vino a poner en voz alta problemáticas, vivencias de las mujeres vinculadas a la opresión, a la discriminación, cuestiones de género que a veces no están tan a la luz y no se hablan y tienen que ver con el trabajo diario de las mujeres en el mundo. Teoría King Kong de Virginie Despentes está dándose desde hace algún tiempo en una producción del Teatro Nacional Cervantes, pero la particularidad es que en estos días de verano Teoría King Kong se fue a la explanada de la Biblioteca Nacional con la versión de Alejandro Masi, que tiene, bueno, ha tenido la presencia de Susie Shock allí con Chica King Kong, Eleonora Wexler, dirigida por Corina Fiorillo con Porno Brujas, y que ahora trae, va a estar hasta el 13 de marzo allí en la biblioteca, la posibilidad de ver Durmiendo con el Enemigo, con dirección de Victoria Roland y protagonizada por la maestra Valeria Lois, con Felipe Barroso, músico en escena. Esto va a ser el 4 y el 5 de marzo, pero si quieren ir este fin de semana, Imposible violar a esta mujer llena de vicios, está protagonizada por Alejandra Fletchner, dirigida por Graciela Camino. Estas funciones serán este viernes 25, el sábado 26 a las 22 y el domingo 27 a las 21:30. Y después repite Imposible violar a esta mujer llena de vicios el 11, el 12 y el domingo 13, que es el último de los días para esta producción del Teatro Nacional Cervantes, que lleva el teatro a la calle, lo acerca a la gente para, bueno, no perderse este texto realmente fundamental como es la teoría King Kong. Y hablando de ir al teatro, de encontrarse con el público, el espacio Callejón es realmente, bueno, un espacio fantástico del circuito independiente. Allí se está dando los sábados a las 10:30 de la noche, Cerca tuyo o de ti. Una historia que está protagonizada por Olivia Dayes, por Agustín Dolte y Julia Slotnik, con dirección y dramaturgia de Mia Micheli. Con ella hablamos. A veces pienso que si tuviera una sola me querría más a mí. No, pero está bien que se tengan entre ellos. Empezamos a ensayar en principios de 2020, o sea, fue un proceso, dentro de todo, medio por ahí largo, bueno, obviamente pandemia de por medio, pero en definitiva nunca dejamos de ensayar y eso permitió que pudiéramos como hacer muchísimas pruebas y hipótesis de cuál era el lenguaje de la obra, y eso lo fuimos encontrando realmente muy de a poco. Me parece que es de las cosas más lindas de la obra el vínculo. Gracias. Que tienen Karina y Rina, porque es un poco una sorpresa, como la manera de vincularse no es dentro de todo la esperada, o la que sería el cliché entre una actual pareja y una exnovia, sino que de repente parece ser el vínculo más interesante y el vínculo que más futuro puede llegar a tener, sin saber qué significa ese vínculo, pero me parece que eso es lo más lindo de la obra. Creo que está corrido, desencajado en este vínculo y eso no se explica, y el hecho de que no se explique es lo que genera misma la tensión que tracciona la obra. Bueno, bien, qué raro, 132 también. A ver este. Yo no sabía que era una comedia, me enteré en la primera función, yo creí que estaba haciendo algo como serio, que no sabía qué significaba, y las risas de la gente sin duda son como un lujo y fuerza para seguir actuando. La verdad que estar en el espacio Callejón es un privilegio, o sea, es hermoso el teatro y somos como muy, muy afortunados de tener ese lugar y de que nos hayan dado ese lugar.